¡Bu! ¡Memo! Te caché pesándote, Mati. Qué guardadito te lo tenías, ¿eh? Memo, ¿te has preguntado qué tiene que ver el peso con la gravedad? ¿Tú sabes qué es lo que mantiene unido nuestro cuerpo y nuestro cuerpo a la Tierra? Híjole, Mati, ahora sí que me agarraste de bajada. Ayer me encontré en internet una calculadora planetaria que con solo poner tu peso te dice cuál sería tu peso en otros planetas. ¿Cómo? ¿No tendríamos el mismo peso? Yo pensé que sí. En las pelis donde viajan a otros mundos interestelares, nunca he visto que los astronautas suban o bajen de peso. Porque es ficción, Memo. Pero ya está empezando el turismo espacial y en unos añitos se podrá viajar a la Luna como si fuéramos a otro país. Y lo que sí es definitivo, en nuestro satélite natural pesarías menos que en la Tierra. ¿Cómo está eso? No entiendo. Cuando te subes a una báscula, en realidad lo que estás midiendo es la fuerza de gravedad entre tú y la Tierra. Si te subes a una báscula en otro planeta, como esa fuerza de gravedad es diferente, pues tendrías otro peso. ¿O sea que la fuerza de gravedad es distinta en cada planeta? ¡Guau! Así es, Memo. En el universo todo, o casi todo, puede explicarse mediante las leyes físicas y la de la fuerza de gravedad es una de ellas. ¿Cuántas fuerzas más hay, Mati? ¿Quién las descubrió? ¿Cómo se descubren esas fuerzas? ¿Cómo aplican? ¿Qué pasa si...? Calma, Memo. Son muchas preguntas. ¿Qué te parece si vamos a investigarlas? De seguro, nuestros amigos de Al 100 con la Ciencia, un programa que fomenta la creatividad, estimula el desarrollo continuo y fortalece todos los aprendizajes, estarán interesados en saber cuáles son las fuerzas fundamentales del universo. Vamos a descubrir el átomo, el universo y todo lo que hay en medio. Pero vayamos por partes, Memo. Veamos esta cápsula. El universo se rige por cuatro interacciones llamadas fuerzas fundamentales. Estas son la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estas fuerzas están presentes en toda materia existente, incluyendo a los seres humanos. La idea que existan cuatro fuerzas fundamentales guarda cierto paralelismo con los cuatro elementos básicos que antiguas culturas creían que formaban toda la materia: agua, fuego, tierra y aire. La forma en que estos elementos se mezclaban en las cosas también definía cómo interactuaban unas con otras. Gracias a Isaac Newton, quien asentó las bases de la física moderna, hoy sabemos que la fuerza es todo aquello que tiene la capacidad de modificar el estado de reposo o movimiento de un objeto, cambiando su dirección y velocidad. La acción de las fuerzas la podemos encontrar a todas las escalas, desde las estructuras más grandes del universo, que son los cúmulos de galaxias, hasta los pequeñísimos componentes del átomo, electrones, protones y neutrones. ¿Qué hace cada una de estas fuerzas? La fuerza gravitatoria es la más famosa de las cuatro y es la fuerza que da cohesión al universo. Toda la materia ejerce fuerza de gravedad. La fuerza electromagnética es la interacción que se da entre partículas cargadas eléctricamente, de atracción si son cargas de signos opuestos o de repulsión si son cargas del mismo signo. Cuando estas cargas están en movimiento, generan magnetismo. La tercera fuerza es la nuclear débil. Esta interacción permite que un neutrón en un núcleo atómico emita un electrón y se transforme en protón, proceso al que se le conoce como decaimiento nuclear. Por otro lado, la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los neutrones y protones dentro de un átomo. Es tan fuerte que permite que los protones se unan a pesar de que estos tengan la misma carga eléctrica, los cuales, por la fuerza electromagnética, se tendrían que repeler. Es un tema complejo y fascinante, Mati. Nos obliga a pensar en el universo de manera diferente. Pero, ¿qué hay de sus descubridores? Porque me imagino que ha sido un camino largo y que aún faltan muchas cosas por saber y descubrir. Así es, Memo. Las investigaciones no paran y con ello surgen nuevas teorías que buscan explicar el comportamiento del universo. Pero mucho de lo que conocemos sobre las fuerzas vienen del trabajo de Isaac Newton. Pero, ¿por qué Newton es tan importante en todo esto? Espérame tantito, Memo. Queremos respuestas, ¿no, Memo? Pues, busquémoslas. Aquí está Newton. Newton
no solo es uno de los pensadores más importantes de la historia, sino que sentó las bases de la física moderna con sus tres leyes sobre la fuerza, la velocidad y el movimiento. Y estas leyes se aplican tanto al universo como a nuestra vida cotidiana. Newton es un personaje fundamental en la historia de la ciencia para comprender cómo se comporta el universo. Pero obviamente no es el único que hizo aportes. Lo bueno es que aún nos queda tiempo en el programa para saber más sobre estos visionarios y sus aportaciones para el entendimiento de las fuerzas del universo. ¿Qué te parece, Mati, si conocemos más sobre este tema de viva voz de nuestro invitado del día de hoy? Es el doctor Hermes León Vargas, investigador en el Departamento de Física Experimental del Instituto de Física de la UNAM. Doctor en Física por la Universidad Goethe de Frankfurt del Meno y el Instituto Nuclear. Maestro en Ciencias por la UNAM y licenciado en Física por la Universidad Veracruzana. ¡Wow! Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y experto en Física Nuclear Experimental. Actualmente, trabaja en el High Altitude Water Sharing Cup, desarrollando un proyecto de investigación sobre la detección de neutrinos ultraenergéticos y la caracterización de flujo de muones de muy alta energía. ¡Uf! Me parece que nos podrá aclarar algunos temas. ¡Hola, doctor! Gracias por aceptar esta entrevista. ¡Hola, doctor! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué es una fuerza o interacción fundamental? En la naturaleza existen, hasta donde entendemos, bloques muy elementales de materia, las menores cantidades de materia que podemos pensar, y la manera como interactúan esas cantidades mínimas de materia es por medio de las fuerzas fundamentales. Entonces, hasta donde entendemos actualmente, existen cuatro maneras en que esas cantidades mínimas de materia interactúan una con otra, es por medio de las cuatro fuerzas fundamentales, que son la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. ¿Cómo sabemos que solo existen cuatro fuerzas fundamentales? Realmente el número de fuerzas fundamentales es algo que ha ido evolucionando en nuestro conocimiento. Empezamos por comprender dos de ellas, la fuerza gravitacional y la electromagnética, porque son las cotidianas, ¿no?, con las que nos enfrentamos todos los días. Fue hasta que tuvimos la tecnología para estudiar a los objetos más pequeños que los átomos que pudimos encontrar esas dos fuerzas adicionales, que son la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. ¿Alguna fuerza tiene más importancia que otra? Lo que realmente ocurre es que las fuerzas tienen diferentes intensidades, por así decirlo. Dos objetos van a experimentar las fuerzas de distinta manera. En ese sentido, se suele decir que la fuerza nuclear fuerte es la más intensa, seguida por la fuerza electromagnética, la fuerza débil y finalmente la gravitacional. Pero en realidad, todas las fuerzas son importantes, todas tienen que ver con que el universo sea como lo observamos, ¿no? La fuerza gravitacional, aunque es la más débil, es responsable de que se formen las estrellas, los planetas. La fuerza débil participa junto con la fuerza fuerte, la fuerza nuclear fuerte, en la generación de energía en las estrellas, sin la cual no podríamos existir. Y la electromagnética, que es la base de toda la tecnología con la que contamos actualmente, ¿no? Entonces, realmente todas son importantes en que tienen un rol en el universo como lo observamos. ¿Cómo interactúan entre sí? Las fuerzas por sí mismas no interactúan entre ellas. Lo que ocurre es que de los distintos componentes, no todos actúan de la misma manera con las diferentes fuerzas. Entonces, las fuerzas por sí mismas no interactúan entre sí, no hay alguna relación directa entre una y otra, sino son las interacciones de esas fuerzas con la materia lo que es relevante, ¿no?, para la física. ¡Ay! Se congeló la imagen, Mati. Creo que se le fue la señal al doctor. Bueno, sin duda, estas fuerzas son lo que dan forma al universo. ¿Quién lo diría, no, Memo? Sí, Mati. Todo lo que existe y tiene lugar en él responde a la aplicación de alguna de estas fuerzas. Y es que vivimos en un mundo que es materia. Todo es materia. Nosotros mismos somos materia. Esas fuerzas no están tan lejanas como parecían. El que no las veamos no significa que no estén. Pero es que la fuerza no se ve. Se traduce en movimiento, acción o energía. Va desde lo más grande y lejano, como la explosión de una estrella, hasta lo más cotidiano, como nuestro teléfono conectado al enchufe eléctrico para cargarlo. ¿En qué otros aspectos cotidianos crees que se aplican estas fuerzas, Memo? Pues el más notorio es que nuestros pies siempre estarán tocando el suelo gracias a la fuerza de gravedad. Otra que se me ocurre es el uso del refrigerador. Casi todos tenemos uno en casa
y no nos damos cuenta de toda la física que implica. Para empezar, utiliza la fuerza electromagnética, ya que usa la electricidad para activar un motor que logra extraer el calor del interior del refrigerador, enfriando todo lo que está ahí dentro. Nunca me había preguntado cómo funciona un refrigerador. ¿En qué casos crees que se apliquen las otras dos fuerzas, la nuclear débil y la nuclear fuerte, Mati? Híjole, Memo, entramos a terrenos más complicados. Mira, encontré este artículo sobre la fuerza nuclear débil y la técnica de investigación forense llamada carbono 14. Gracias a la fuerza débil, el carbono 14, con el tiempo, se descompone y se convierte en nitrógeno. Y eso permite fechar la edad de un espécimen. Entre más tiempo tenga un objeto, más nitrógeno. Entre menos tiempo tenga, más carbono. ¿Y la fuerza nuclear fuerte? Espérame tantito. Aquí está. La fuerza nuclear fuerte hace que tú y yo y todos existamos. Sin esta fuerza, los núcleos atómicos no podrían estar abrazaditos. Y por eso se le llama fuerte, porque incluso aquellas cargas que se repelen las obliga a convivir. Y gracias a eso, tú y yo y todos tenemos un cuerpecito y somos materia. Sorprendente, Mati. Simplemente sorprendente. Oye, creo que ya regresó la conexión del doctor. Oiga, ¿y se está haciendo investigación en México referente a las fuerzas fundamentales? En muchas instituciones públicas en las universidades de nuestro país se hace investigación sobre las distintas fuerzas. Tú puedes encontrar en cualquier universidad grupos que hagan investigación teórica o experimental en estas cuatro distintas fuerzas. Tal vez un poco distinta sea la fuerza electromagnética, puesto que es la que hemos conocido y comprendido tal vez a nivel fundamental de manera más amplia, pero en México se investigan sin duda todas las fuerzas fundamentales. ¿Cómo fue que decidió hacerse físico nuclear experimental? Yo inicié la carrera de física en Veracruz y durante la carrera uno estaba decidido qué tema me quería especializar. Fue que leí un libro de divulgación muy bueno, que es de un físico famoso que se llama Stephen Weinberg. El libro se llama El sueño de una teoría final. Y esto básicamente es un texto divulgativo que explica justo cómo ocurren las fuerzas fundamentales, cómo podemos explicar el universo a partir de cosas muy básicas y ir hacia lo grande. Y a mí me pareció fascinante cómo podemos comprender la complejidad del mundo, y por eso me dirigí hacia esa área, ¿no? La física nuclear, la física de partículas. ¿En qué está trabajando ahora? Actualmente trabajo en un observatorio de astrofísica que está ubicado en nuestro país. El observatorio es HOC, como mencionaron anteriormente. Y ahí lo que hacemos es detectar la radiación que nos llega desde todos los lados del universo. En lo que yo me enfoco particularmente es intentar usar el observatorio para medir uno de esos componentes fundamentales por medio de nuestro observatorio astrofísico. Quiero medir uno de esos componentes con una técnica nueva que estamos desarrollando aquí en México. Muchas gracias por la entrevista. Adiós, doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y ojalá haya podido explicar un poco bien los temas en los que trabajo. El estudio del universo es también un viaje hacia nosotros mismos. Nos permite saber de qué estamos hechos, qué somos. Coincido, Mati. A veces nos alejamos tanto de la naturaleza que pensamos que somos ajenos a ella. Y hoy me doy cuenta de que soy parte del todo y que las leyes que aplican en una galaxia lejana también aplican en mí y en este momento. Vamos por más, Memo. Sigamos conociendo sobre estas fuerzas extraordinarias. Soy materia dispuesta, Mati. ¿Entendiste, Mati? Materia dispuesta. A través de los siglos, varios han sido los científicos que buscaron dar explicación a los fenómenos naturales. Gracias a sus investigaciones, cambiaron las ideas preconcebidas, rompiendo con viejos paradigmas, permitiéndonos comprender más el universo que nos rodea y del cual somos parte. A continuación, una breve historia de las cuatro fuerzas fundamentales y sus descubridores. Fuerza de gravedad. La historia de la gravedad empieza en la Grecia antigua, en particular con Aristóteles, quien intentó explicar por qué los objetos son atraídos hacia la Tierra. A este fenómeno lo llamó gravitas.
Cabe decir que por ese entonces y durante casi 2000 años se creyó que la Tierra era el centro del universo. Después llegó Nicolás Copérnico, quien propuso que Aristóteles estaba equivocado y que la Tierra no era el centro del todo, sino que lo era el Sol. Las observaciones de Galileo Galilei soportaron esta idea, ya que descubrió que Júpiter tenía lunas moviéndose alrededor de este. A esta historia se suma Johannes Kepler, quien analizando las observaciones del astrónomo Tycho Brahe, demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas. Poco menos de un siglo después, Isaac Newton logra condensar todas las ideas anteriores en la teoría de la gravedad, convirtiéndose en la primera fuerza fundamental del universo en describirse matemáticamente. Fuerza electromagnética. Esta fuerza afecta a los cuerpos eléctricamente cargados y es la interacción involucrada en mantener unidos átomos y moléculas. El descubrimiento de este fenómeno data del año 600 antes de nuestra era, cuando Tales de Mileto observó que un trozo de ámbar, al frotarlo, se cargaba eléctricamente atrayendo otras fibras. 11 siglos después, ya por 1785, Charles Coulomb describió matemáticamente cómo se atraían las cargas eléctricas. Más adelante, en 1820, Hans Christian Oersted demostró experimentalmente que existía una conexión entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esta relación fue descrita matemáticamente por André-Marie Ampère, estableciendo los fundamentos de la teoría electromagnética. El físico escocés James Clerk Maxwell se refirió a Ampère como el Newton de la electricidad. Fuerza nuclear fuerte. Cuando se descubrió que en el núcleo atómico había protones con carga positiva, además de neutrones que no tienen carga eléctrica, en un espacio muy reducido, se asumió que debía existir una fuerza adicional que los mantuviera unidos. El físico japonés Hideki Yukawa propuso en 1935 que dicha fuerza nuclear fuerte se debe al intercambio de un tipo de partículas llamadas mesones. En 1949 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por esta idea. Hoy en día, sabemos que protones y neutrones se forman de unas partículas llamadas quarks y la fuerza fuerte se da por la interacción de estas partículas fundamentales. Fuerza nuclear débil. A principios del siglo XX, se descubrió que elementos radioactivos tenían un proceso llamado decaimiento beta, donde un neutrón en un núcleo atómico se convertía en protón emitiendo un electrón. Así, por ejemplo, un núcleo de carbono con 6 protones y 8 neutrones puede pasar a ser un núcleo de nitrógeno con 7 protones y 7 neutrones. Enrico Fermi, el prolífico físico italoamericano, en 1933 propuso que debía existir un tipo de fuerza que mediara este decaimiento. Además que para que no se violara la conservación, debía existir una partícula sin carga eléctrica llamada neutrino. Décadas después se descubriría que esta interacción es posible por el intercambio de unas partículas llamadas bosones. El entendimiento de las fuerzas fundamentales es un reflejo de cómo funciona la ciencia, un proceso donde contribuyen muchos científicos apoyándose en las ideas de otros científicos y comprobando experimentalmente la validez de estas ideas. Aunque se han encontrado muchas respuestas al funcionamiento de nuestro universo, aún quedan muchos enigmas por resolver, por lo que la labor de investigar más allá de nuestros horizontes lejos está de concluir. ¿No te parece sorprendente hasta dónde puede llegar la curiosidad humana, Mati? No deja de maravillarme todo lo que puede hacer el plantearnos preguntas. Imagínate a esos primeros seres humanos en un mundo hostil, llenos de ruidos extraños, viendo hacia las estrellas y cuestionándose qué eran esos puntos que brillan en el cielo. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Ahora sabemos sobre las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Confieso que ayer desconocía por completo toda esta información, que ha cambiado mi forma de ver el mundo. Y lo cotidiano que es. A veces pensamos que los temas científicos están lejos, o que solo incluye algunos cuantos. Pero lo cierto es que vivimos la ciencia todos los días. Quizá no sepamos cómo funciona tal o cual cosa, pero ahí está, es parte de lo cotidiano. A ver, Mati, ¿y si hacemos un repaso de todo lo que aprendimos hoy? No me gustaría olvidar nada, porque quiero llegar a casa y compartirlo con mis hermanos. Hagamos un repaso.
¿cuántas fuerzas fundamentales existen, Memo? ¿Y cuáles son? Son cuatro y son las siguientes. 1. La fuerza de gravedad. 2. La fuerza electromagnética. 3. La fuerza nuclear fuerte. Y 4. La fuerza nuclear débil. ¿En dónde se aplican estas fuerzas, Mati? Como su nombre lo dice, en el universo. Desde nosotros mismos, que somos materia terrestre, hasta en las galaxias más lejanas. ¿Cuál es la más conocida de las fuerzas y qué hace? Súper fácil, Mati. La más famosa de estas cuatro fuerzas es la fuerza de gravedad, y es cuando los objetos son atraídos entre sí por su cantidad de materia. O sea, en el caso de la Tierra, es por eso que todos estamos pegados a ella. Por más que saltemos, la gravedad nos jala. ¿Cuál es la segunda fuerza más conocida y qué hace, Mati? También está fácil, Memo. Es la fuerza electromagnética y afecta a los cuerpos cargados eléctricamente con carga positiva y negativa. A ver, Memo, una no tan sencilla. ¿Qué es la energía nuclear fuerte? Me parecía difícil al principio, pero ahora que ya la entendí, sí te la puedo explicar. La fuerza nuclear fuerte es aquella que mantiene unidos los protones y neutrones en el núcleo del átomo. ¿La fuerza nuclear débil qué es, Mati? También me parecía complicada, Memo. Pero sí me sé la respuesta. Es la que participa en el decaimiento de un núcleo, cuando un neutrón se transforma en protón y emite un electrón. ¿Qué tal, Sí somos muy inteligentes, Mati. Una más. ¿Qué científico logró unificar todas las teorías que habían hecho Copérnico, Kepler y Galileo? Pues el mismísimo Isaac Newton, con sus leyes de movimiento. ¿Qué te parece, Mati, si llevamos toda nuestra materia a comer algo? A mí me da hambre cuando aprendo, y más cuando son temas que me gustan. ¿A ti no, Mati? Antes de ir a alimentar a la materia, Memo, me gustaría recomendar un libro para aquellos que quieran saber más sobre el tema. Sé que además de ser interesante, se puede complementar con artículos científicos y buscando páginas de ciencia en internet. Pero yo, el día de hoy, les vengo a ofrecer un libro. ¿Cómo se llama, Mati? ¿Dónde lo podemos conseguir? El libro se titula Una mecánica sin talachas, de Fermín Viniegra Heberlein. Y es del Fondo de Cultura Económica. En la página del fondo lo puedes encontrar en su versión electrónica. El título suena interesante. ¿Y de qué trata, Mati? Habla de la evolución de la ciencia y cómo el trabajo de Newton ha derivado en un nuevo campo de estudio llamado mecánica cuántica. Es que con la ciencia la cosa no termina. Siempre salen más y más temas por saber. Como todos estos se conectan y le van dando orden al mundo. Con esto que dices, Memo, me acuerdo de una frase de Carl Sagan, que dice, en algún lugar, algo increíble está esperando ser descubierto. Y la ciencia es justo lo que hace, descubrir. Amigos, por eso no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook de Jóvenes en Casa. También les recordamos que los horarios de transmisión y la síntesis de los programas están en la página jovenesencasa.cep.gob.mx. Y en YouTube están todos los programas. ¡Hasta la próxima!